fase. Y finalmente, por eso uno expresa el vector de desplazamiento eléctrico visto como una fase en cada una de las componentes, el vector de propagación de energía que está asociado al vector de Poynting y menos la frecuencia de la onda. Este vector de desplazamiento, K, está asociado al índice de refracción, frecuencia y la velocidad de la luz en el vacío. Si yo sustituyo de aquí, ya un poquito de álgebra por cada componente tendré K.R menos omega T más la fase en X en la dirección X más esto con la fase en Y en la dirección Y. Tomamos la parte real, porque recordemos que tenemos dos, la parte real y la parte imaginaria, pero como satisfacen el principio de superposición, yo puedo resolver la parte real y la parte imaginaria. Es lo que hacen la mayoría de los libros. Entonces, el vector de desplazamiento eléctrico lo pongo con una amplitud de mi coordenada X más la parte de esta fase. El vector de desplazamiento en la parte de Y más esta fase. En los libros de la licenciatura normalmente dicen, bueno, vamos a analizar esto en K en Z igual a 0, vamos a hacer sí, claramente. Y luego dicen, la función coseno es una función par. Se le pone positivo, se le pone negativo, positivo, negativo, y entonces por eso lo consideran muy rápidamente los casos de polarización. Pero en nuestro caso, si nosotros hacemos este cambio de variable para que no dependa de la posición de Z, tau igual a esto y esto es tau, me quedaría el vector de desplazamiento eléctrico en las dos componentes en X y Y visto de esta forma. Tengo dos ecuaciones que dependen de un parámetro tau. Nosotros podemos ser capaces de eliminar estas ecuaciones paramétricas, el parámetro tau, y resolver para una ecuación implícita, que es esta ecuación. Pues se ve así, más o menos complicada, pero es la ecuación de polarización, la elipse de polarización. Recordemos que el estado de polarización más general es el estado elíptico. El estado más general de polarización es una elipse, donde phi ahora es la diferencia de fase entre la componente Y y la componente X. Entonces es una elipse. ¿Cómo sabemos que es una elipse? Es más o menos fácil, porque si sacamos la forma cuadrática asociada a esta expresión, nos da que el determinante es mayor que cero. Un determinante mayor que cero pues nos dice que tenemos una elipse. Para esta representación una elipse. ¿Qué nos enseñan en los cursos? Perdón, nada más para continuar. Voy a quitar esta parte del desplazamiento en X y desplazamiento en Y, y voy a decir que es la coordenada X y la coordenada Y. Ya, X. ¿Cómo lo analizamos en las clases? Bueno, pues lo que hacemos es esta ecuación está inscrita en un rectángulo. ¿Qué hacemos? La derivamos implícitamente. Si la derivamos implícitamente, pues verdad que la derivada es esta cosa, y sabemos que la derivada está asociada a la tangente. Entonces yo puedo encerrar esa elipse tal que la tangente, cuando el numerador vale 0, tenemos tangentes así. Cuando el denominador es 0, el arco tangente de esto es infinito, el arco de 90 grados, entonces tenemos, encerramos nuestra elipse con nuestra tangente, que es este punto, y nuestra elipse en este otro, que es la tangente y la onda. Entonces, como lo repetí, cuando esto vale 0, ¿cuáles son esos puntos? Pues son estos puntos, este y este. AX, por ejemplo, va a ser esta distancia de aquí a acá es AX, por AY coseno de un ángulo que es la fase. ¿Sí? Entonces, nuestra elipse siempre está encerrada en un rectángulo, y este rectángulo tiene estas coordenadas. Bien. ¿Cómo representamos las elipses? Bueno, las elipses las representamos así. Cuando el ángulo phi vale 0, pues esto vale 0. Esto no queda como seno de phi. Esto es simplemente una línea recta. Y mi campo eléctrico, nuestro centro eléctrico está propagándose, pero está viajando en esta recta. Cuando phi vale pi cuarto, pues tenemos esta. Tenemos polarización circular derecha o izquierda cuando las componentes de la amplitud de la x y la y son iguales. Entonces es un caso muy particular. Por cierto, no me va a ayudar. Tenemos nuevamente pi medios, 3/4 de pi, pi, nuevamente polarización lineal y hasta llegar nuevamente a 2pi. Bien, fíjense que este problema de empezar a definir la elipse de polarización como esta forma es un problema que viene de muchos años atrás, por el 1852, cuando Gabriel Stokes empieza a hacer mediciones de esta cosa y él se da cuenta rápidamente. Cuando uno toma cursos de geometría analítica, él se da cuenta que una elipse la podemos caracterizar por 3 puntos. Yo necesito 3 puntos. ¿Qué puntos agarrar? Regresamos a la elipse. Tengo 3 puntos, dice. Necesito 3 puntos para ajustar una elipse. Y la pregunta es, ¿cuál de esos 3 puntos de la elipse yo tengo que agarrar? Entonces se mete en esa dinámica, pero también se da cuenta que el vector de desplazamiento eléctrico, esta cosa está vibrando, esto está vibrando, el promedio temporal de estas dos cosas también está vibrando, y entonces dice, pues antes de escoger 3 puntos, pues yo saco el promedio temporal de esto, lo llevo a un periodo infinito. Recordemos que la onda está vibrando extremadamente rápido. Entonces, el sacar el promedio temporal de esto se lleva a que es la amplitud en x a la mitad, esto es la amplitud en y a la mitad, y esta pues agrega el término de fase por el coseno. Si esto lo sustituimos aquí en dx, en dy y en dz por los promedios temporales, pues le lleva esta expresión. Fíjense que esta expresión, si este negativo lo paso para acá, sumando me quedaría 4ax, 0 cuadrado más x al cuadrado, que sería lo mismo que sería acá. Y ya, todos los árboles, eso es una payasada. Fíjense que este muchacho hizo lo contrario. Dice que ¿qué pasa si sumamos esto a la 4ª potencia? Y también lo sumamos por acá a la 4ª potencia. Estamos igualando, ¿verdad? Luego este que está aquí sumando lo paso acá restando, y este que está aquí restando lo paso aquí sumando, y luego dice, mira, esto lo completo al cuadrado, esto lo completo al cuadrado, y este saca el cuadrado, que es en forma natural. Yo voy a definir 3 mediciones, nuevamente 3 mediciones, P1, P2 y P3. ¿Sí? Son los famosos parámetros de Stokes. El P1 está asociado a este, P2 está asociado a este y P3 está asociado a este. Son, vuelvo a repetir, las mediciones que propone Gabriel Stokes, nuevamente en 1852. Ahora el problema es cómo repetirlas. Recordemos, necesitamos 3 puntos, ¿sí?, para la elipse de polarización. Bien, dice, bueno, tengo 3 mediciones. Pero él necesita 3 puntos para la elipse. Pone P0 es la, algunos dicen la intensidad total, es la amplitud en x, más la amplitud en y. Ahorita voy a explicar más qué significa eso. Luego P1 es la amplitud en x menos la amplitud en y. P2 es la amplitud a 45 grados polarizador y analizador visto en X, amplitud de menos 45 grados polarizador y analizador en X, y luego es para la histórica, vamos para allá, y esta finalmente es amplitud a 45 grados, placa retardadora menos pi medios, más, menos amplitud aquí, placa retardadora más pi medios, el vector en X. Ahorita vamos a ver. Y ahí ahora lo vemos un poco en notación matricial. Tengo yo un vector, mi vector de desplazamiento eléctrico. Ahora, en lugar de ponerlo de X a TX más DY en la componente XY, lo veo como una matriz. Entonces lo hacemos en AX, en PX y AY en PY, o con la fase, de pi x más pi y a la mitad. También puedo escribir este. Aquí aparece una fase, pero cuando le vemos al cuadrado lo voy a multiplicar por su conjugado, esa no me va a afectar el campo. Aquí tengo esto, tengo entonces P0 va a ser este vector, su transpuesta conjugada, junto a esto. Entonces la transponemos, es esto, junto a esto, y sabemos que sería el polarizador en X, Y el analizador en X, Y, en X, Y. Luego, el P1 es nuevamente el polarizador en X, analizador en X, menos el polarizador en Y, analizador en Y. Entonces tenemos un polarizador para ver mi campo que viene vibrando y el analizador, ¿dónde lo voy a detectar? Y aquí me queda esta expresión ya con su P0. Ahora, a 45 grados, pues como se ve, tengo una matriz de rotación a 45 grados, que es esta matriz de rotación unitaria, es esta parte, más mi campo que está aquí. Este es mi campo. ¿Cómo se expresa? Bueno, ustedes saben la forma normal de explicar las matrices. Tengo esto, y ahora tengo mi polarizador, nuevamente en X, con la rotación a 45 grados, y el analizador en X. O sea, el analizador en X quiere decir que no tengo componente en Y. Solo de cero, tengo mi polarización nuevamente, polarizador a 45 grados, analizador en X, me da esta cantidad de intensidad que estoy viendo. Ahora, la matriz de rotación a menos 45 grados, esta es mi matriz de rotación a menos 45 grados, mi campo eléctrico, y nuevamente a menos 45 grados el polarizador y el analizador en X. Y tenemos esta expresión. No se ve poquito aquí, casi se ve. Entonces, AX, AY, aquí hay un signo negativo, es igual a este. Y ahora las restamos. Intensidad 45, intensidad a menos 45. Y aparece lo que estamos buscando. Es 2AX, AY por C de pi. Ahora vamos con el que nos falta. El campo con polarización circular, derecha. Entonces tenemos de AX, aquí aparece un factor de menos pi, de menos i, perdón. Este lo podemos expresar también como e a la menos i pi medios, aquí está. Y nuevamente, polarizador, aquí está el campo, lo puedo expresar también de esta forma, para la izquierda, y luego es polarizador con la placa retardadora de cuarto, y el analizador en X, y aquí está este resultado para la polarización circular derecha. Y para la polarización circular izquierda, nuevamente a menos 45 grados, la rotación con polarizador en menos 45 grados a pi cuartos, y el analizador en X, pues le da esta. Cuando restamos la intensidad izquierda menos la derecha, pues estos dos se van, este signo cambia. Y entonces, pues tenemos el tercer parámetro. Recordemos de dónde partimos. Teníamos tres puntos. ¿Para qué? Para caracterizar mi elipse de polarización. Fíjense que desafortunadamente, aunque Stokes hace este análisis en el 1852, pues no lo toman en cuenta, ¿no? campo magnético, pero no le toman mucha importancia hasta por ahí de 1930, que es ya mediciones ya un poco más serias. Pero después viene Poincaré, unos años después, unos 10, 15 años después, recuerda este problema y dice, bueno, en lugar de pensar en una elipse de polarización rotada, yo la quiero llevar a una elipse en un sistema no rotado, ¿verdad? Esto usaríamos. Y entonces, ¿qué dice Poincaré? Bueno, vamos a analizar una matriz de rotación con un ángulo azimutal alfa, dado por esta expresión, y en el sistema XY, este es mi sistema XY, aquí está, tal que yo puedo expresar mi vector de desplazamiento eléctrico en esta X', se lo voy a llamar vector de desplazamiento eléctrico en esta otra Y', simulando este recuadro. Entonces queremos mi matriz, queremos mi elipse de polarización en un sistema no rotado, o llevar esta forma cuadrática a la forma canónica. Un poco haciendo álgebra, que no vamos a hacer ahora aquí, porque vamos, cada vez que queremos el teorema de Pitágoras, pues viene todo esto. Se muestra la siguiente relación. Miren, el recuadro verde me dice que es la elipse en el sistema no rotado, me dice que el semieje mayor, que es A, más el semieje menor, que es B, me dice que A cuadrado más B cuadrado, dice que va a ser la amplitud de aquí hasta acá, que es AX, más la amplitud de aquí acá, que va a ser Y. O sea, la hipotenusa que va de este punto a este punto debe de ser igual a la hipotenusa que va de este punto a este punto. Eso es lo que me dice Poincaré. Pero también me dice, mira, yo puedo expresar la fase como el área de este rectángulo entre el área del rectángulo, un cuadrante de esa parte. Entonces ahí puedo obtener la fase. También dice, pero el ángulo azimutal está asociado a esta relación. Eso es lo que dice Poincaré. Como a Poincaré le gusta, pero bueno, créanme, ahora lo tratamos de escribir de nuevo. Poincaré dice, esto es una elipse, esta forma que es una elipse, y regresando a los coeficientes de Stokes, dice P0 al cuadrado más P1 al cuadrado más P2 al cuadrado más P3 al cuadrado son iguales. Dice Poincaré, si es una elipse, si es una circunferencia de radio P0, mejor la divido en P0 y hago una esfera unitaria. Es más o menos simple. ¿Qué es lo que hace Poincaré? Pues divide a todas las componentes P1, recordemos que este era P1, P2 es este por el coseno, P3 es esto por el coseno, divididos todos entre P0, que es esto, esto y esto. Y haciendo un poco de álgebra, donde el ángulo I es el ángulo desde aquí hasta acá, que es la tangente entre AY, que es la componente de entre AX. Entonces, esto es lo que me daría Stokes, pero Poincaré fue más allá y dice, bueno, el sistema no rotado también lo puedo ver como esta otra relación. Y la esfera de Poincaré, pues escribiríamos así, veríamos la elipse de polarización en una esfera. El elipse de polarización en una esfera se vería con este es el ángulo azimutal, este es la elipticidad de la elipse. Bien, en conclusión, este es P0 al cuadrado es igual a P1 al cuadrado más P2 al cuadrado más P3 al cuadrado, o esta S de Stokes es S1, que es P1 entre P0, S2, que es P2 entre P0, y S3, que es P3 entre P0, es igual a una esfera unitaria. Eso es lo que diría Stokes. A ver, entonces Recapitulando, estos son los parámetros de Stokes. Y ahora sí, ya vamos a entrar al teorema de Pitágoras. Ahora sí, fíjense, ¿qué pasa cuando yo tengo una fase igual a cero? Una fase igual a cero. Entonces, recuerden que una fase igual a cero es una polarización lineal. ¿Sí? Entonces, mi polarización lineal me manda a que este vale cero. Este vale cero, este vale 1, entonces la puedo escribir así. ¿Qué pasa cuando tenemos pi igual a pi menos? Si recuerdan, era una elipse que estaba con su eje mayor sobre las AX, o el menos pi medio sería una elipse con su eje mayor sobre las Y. ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí? Entonces este vale 1, este vale 0. Si yo comparo esto de aquí abajo con esto de acá arriba, pues me doy cuenta que P3 es igual a P2, y que si desprecio las componentes, yo veo que son este pues es igual a este, ¿verdad? Y este pues es igual a este, pues este es igual a este, ¿verdad? Pero aquí viene la parte importante. Cuando nosotros vemos esto, estas expresiones, esto en teoría de números son los números pitagóricos. En forma natural estos son los números pitagóricos. ¿Qué quiere decir que son los números pitagóricos? Los números pitagóricos son los números P0, P1 y P2 que son exclusivamente enteros y que satisfacen el teorema de Pitágoras. Así nuevamente, los números pitagóricos son números enteros que satisfacen el teorema de Pitágoras, pero ahorita van a ver que no todos son pitagóricos. Esa es una parte. Ese problema es fue muy clásico, fue bien fundamentado. Por ejemplo, en 1645 Fermat lo resuelve, y lo resuelve y da estos resultados. Dice Fermat, estos son los números de Pitágoras, son los números pitagóricos. Lo resuelve Fermat, y de ahí la historia esa que todos conocemos del teorema de Napier. Hace unos años lo resolvieron recientemente, ¿verdad? Fermat, vuelvo a repetir, resuelve esto por el 1645. ¿Cómo funcionan estos números? Bueno, pues vuelvo a repetir, P0 es igual a P1 y es A más B al cuadrado es igual a C cuadrado. Fíjense que porque es importante esto, esto es una colaboración porque esto es una intensidad, y una intensidad, recordemos que está asociado a la amplitud del campo eléctrico al cuadrado, y si fuéramos cuánticos, si nos quisieran volver los cuánticos, diríamos que la energía o la intensidad está asociada a la h barra omega por una n. Esta n es un número entero, y este número entero estaría asociado aquí, pues al número de fotones que están relacionándose en esta representación. ¿Sí? ¿Cómo los podemos ver? Pues miren, esta hipotenusa es esta área, es la suma de esta área más esta área es igual a toda esta área. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se representa? Pues miren, ahí está. Por ejemplo, yo pongo 2 y pongo 1 en cualquiera de estas expresiones. Por ejemplo, aquí pongo 2, es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, serán 2 por 2, 4 más 1 son 5, entonces P0 vale 5. P1 serían 2 por 2, 4 menos 1 serían 3, y luego aquí serían 2 por 2, 4 por 1, 4, entonces este es un número pitagórico. Serían 5, C, A es 3 y B es 4. Fíjense que de ahí se desarrolla una geografía más o menos completa, porque Fermat dice, a ver, espérate, no todos son números pitagóricos, hay que tener mucho cuidado. Dice, si tú agarras para X un número par y agarras para Y un número impar, como ustedes quieran, ese será un número pitagórico. ¿Sí? Luego dice, o puedes invertir, si a N, a perdón, lo pones como impar y a las Y las pones como par, ese también es un número pitagórico. Pero ¿qué pasa si por error pues dicen este lo hago impar y este lo hago impar? o a este lo hacemos, perdón, aquí la par, no, pero sí falta la parte par, esos ya no son números pitagóricos, esos son parte del número pitagórico multiplicado por una constante. ¿Sí? Eso es más o menos interesante. Vean aquí el 10, 8 y 6 lo multiplicamos, que vienen de aquí, desde acá arriba, lo multiplicamos por 2, que sería 2 por 5, 10, 2 por 3, 2 por 3, 6 y 2 por 4, 8. ¿Sí? Ese, volvemos a repetir, no es un número pitagórico, viene de una raza. Eso es por un lado. Por otro lado, la pregunta obvia es, ¿existen números pitagóricos en tres dimensiones? Y si es que existen, ¿cómo son? ¿Sí? De ahí viene esta pregunta en forma natural. Nos pusimos a revisar la literatura y pues nos damos cuenta que no existe. Es muy chistoso porque uno pensaría que si está para dos dimensiones, ¿por qué no está para tres dimensiones? Es más, ¿por qué no estarían para cuatro dimensiones o las que ustedes quieran? Pero además, se ve más o menos simple. ¿Cómo lo veríamos en tres dimensiones? Pues en dos dimensiones tendríamos un paralelepípedo de esta forma. Esta sería el área en A, esta sería el área en B, esta sería el área en C, y entonces la hipotenusa de aquí hasta acá sería el área de la suma de estas tres. Eso sería geométricamente lo que representaría. Eso es interesante porque nuestros amigos de ingeniería civil, para cuadrar uno de estos cuartos, pues ¿qué hacen? Ponen un hilo por acá, ponen un hilo por acá y agarran, dicen de aquí para acá que haya 80 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros, de aquí para acá 60 centímetros y miren la hipotenusa de aquí para acá, dicen eso tiene que haber un metro y así cuadran nuestros cuartos para hacer estos cuartos así más o menos cuadraditos. Nada más que ahora para hacerlo, además la parte de hacia arriba pues sería pues sumarle una componente más. Eso sería cómo cuadraríamos un área de este estilo. Y miren, aquí les presento unos que sí existen, sí deben de existir números pitagóricos en tres dimensiones. Ustedes multiplican este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado es igual a este al cuadrado. Y ahí se pueden poner a jugar con estas cosas. Ahora, ¿cómo los obtenemos? Bueno, entonces pues nos acordamos nuevamente de nuestro viejo truco ese de separación de variables. Truco de separación de variables. Nada más que ahora lo vamos a hacer el truco de separación de variables para números enteros. Pues total, de eso se trata la investigación, arriesgarnos a proponer soluciones y esta es una solución que tengo ya platicada. Aquí están mis números ABC igual a D. Ustedes dicen, órale, paso A cuadrada para acá, A cuadrada para acá. Y hacemos lo que hicimos en separación de variables. La igualamos a una constante arbitraria, no sé qué sea. Tal que yo puedo igualar este con este, que es esta parte, o igualar este con este, que es esta parte. Nada más para el signo negativo y lo separamos. Y vean lo que obtuvimos nuevamente, que obtuvimos dos teoremas de Pitágoras 2D, pero si ya lo sabemos resolver. ¿Qué quiere decir? Que miren, B y C es este teorema es igual a esta K, y luego A más K, este es A más esta hipotenusa, eso es igual a D, que es la que va de esquina a esquina. Eso es lo que estamos diciendo geométricamente, estamos haciendo eso. Fíjense, voy a pasar dividiendo esta K a B, esta K a C, y las voy a renombrar, voy a poner W y X, me queda una circunferencia unitaria. Perdón. Y aquí, esta la paso dividiendo y me quedan Y y Z mayúsculas y son estas definiciones. Seguimos un poco el método que utiliza Fermat para obtener números pitagóricos. Fíjense, agarro, ahora este lo paso al lado izquierdo y me quedaría 1 menos omega cuadrada, que es una diferencia de cuadrados, que es esto. Y aquí le estoy llamando el primer caso, porque en la K está dividiendo aquí, perdón, la K está dividiendo aquí, esta no me va a alterar nada, pero la K que está sumando, esta K que está sumando de lado, esta se me va a alterar. Esto ya lo estuvimos trabajando durante un rato, y entonces le voy a llamar, el primer caso es mantener a la Y fija, recordemos que Y fija es D y la K la mantengo aquí. Esta es la Y fija, tengo esta parte, dividimos, la primera álgebra me queda como recordemos que yo estoy considerando mantener números exclusivamente enteros, yo pongo a T como una fracción de dos números enteros, ahorita lo vamos a reescribir, y a tau nuevamente como una fracción de dos números enteros, y nuevamente tenemos este multiplico por acá, este para acá, tenemos dos ecuaciones, y ahora despejamos para W para X y me quedan estas dos soluciones. Y ahora sí, T es una fracción de U y B, tuvimos T en cada una de estas dos y me da esta fracción. Pero como yo no sé si estos números corresponden a unos factores, yo pongo R sobre R, que los puedo anotar, estos también, por este también. Y ahora yo digo B es igual a todo esto, K es igual a todo esto, pero esta K también es igual a esta parte, esta que está aquí, A es igual a esto y D es igual a esto. En separación de variables obligamos siempre a que esto sea igual. ¿Cómo lo hacemos que sea igual? Pues ahora que R minúscula sea a 2 num omega y R mayúscula sea igual a U para dar la recordada. ¿Qué me queda? Pues ahora sí, ahí está. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? ¿Qué necesitamos hacer? Porque tienen que hacerlo. Pongan valores para W, NU, B y U. Los sustituyen en estas expresiones. Me queda que la primera es A, 15, B, 12, C, 16. Y estos cada uno cuadrado me da 25. Y así se pueden poner a jugar con todos los que ustedes quieran poner. Muchos valores, los que ustedes quieran. Pueden hacer un programa y esto les va a generar números pitagóricos en tres dimensiones. Ya tienen ustedes aquí. Fíjense que aquí hay algo interesante. ¿Qué pasa cuando alguno de estos números son iguales? Por ejemplo, omega y nu son iguales, pues ustedes. O u y b son iguales, pues ustedes. No tiene sentido esa parte de hacerlos igual a cero porque entonces reducimos este teorema de tres dimensiones a uno de dos dimensiones. Hay que tener un poco de cuidado con eso. El segundo caso pues es ahora mantener a la z fija, recordemos que hace rato pasamos a la z, ahora vamos a pasar a la y. Hacemos la misma álgebra y uno esperaría que fuera el mismo resultado y pues, sorprendentemente no, porque ahora C vale esto, K vale esto. Recordemos que hicimos nuevamente otra separación de variables en T y gamma mayúscula, para que este pasó multiplicando, este pasó multiplicando, los igualamos, los resolvemos para X y W, me queda esto, para B, para Z y Y nos queda esta solución. Y finalmente C es esta parte, que es este, B es todo este numerador, que es esta parte, K es este denominador, que es esta parte, K también es este numerador, que está aquí, A es esta parte y finalmente D es esta otra. Si sustituimos, perdón, si igualamos nuevamente R' es igual a esto y R mayúscula prima es igual a este, miren nuevamente tenemos como segundo caso otros números pitagóricos y ya saben nuevamente si le ponemos valores pues aparecen todas las expresiones. Entonces todas las preguntas no sabemos si son iguales o no son iguales, ahí se nos presentan los puntos. Vean, este, si somos observadores, pues más o menos se parece, porque son primas, no son iguales. Supongamos que le quitamos la parte de las primas y son iguales. Pero esta parte de A no es esto, la parte de C no se parece. Y la pregunta obvia es, ¿son dos representaciones diferentes? Y la respuesta es no, son complementarias. Es algo muy interesante. No es que sean diferentes, es que son complementarias. Mira, les presento unos cuantos ejemplos. W2, no 1, B2, U1. Mira este, que me da 25. Y miren, estos mismos valores que están aquí se pueden dar 20, 12, 9, 25. Ustedes se pueden poner a jugar con ellos cuantas veces quieran. Recuerden que en mecánica cuántica, cuando tenemos la misma energía pero diferentes bases, ¿cómo le decimos eso? Tenemos estados degenerados. Y bueno, nosotros acá no conocemos que son estados degenerados, pero no sé si sean la ley, porque tenemos para un mismo 65 tenemos estas representaciones y para un mismo 65 tenemos estas otras representaciones. Es más o menos interesante porque nos está arrojando que es este más este, son los números pitagóricos. Bien, ¿qué sigue? Vamos a dar una interpretación geométrica, digo, finalmente, pues después de todo. ¿Qué pasa ahora si dividimos A entre B? Pues A entre B, pues miren, este me quedaría esta expresión. Y ahora voy a definir U entre B como la tangente de el ángulo, el semiángulo de pi, de bar pi, que llamamos bar pi, que es este. Y entonces, recuerdo interpretación de Stokes, que es esta. Y vean qué pasa. Coseno de 2i con este es igual a coseno de psi, seno o coseno, miren este, y finalmente este. Recuerden de dónde partimos. Partimos de Stokes, y ahora tenemos que A se convirtió en P1, B se convirtió en P2 y C en P3 y D en P0. Finalmente puedo asociar a esta AX, la intensidad en AX, como el número, perdón, ¿se acuerdan de que dije esto? H barra omega por N, aquí lo puedo poner en lugar de, si le pongo H barra omega por N, aquí le pongo H barra omega por N. Los H barras finalmente los puedo factorizar, ¿verdad? Las factorizamos, acá abajo y solamente me van a quedar funciones de números enteros. Es una forma de interpretar geométricamente esta parte. Ahora, bueno, no se ve ahí, pero es platico. ¿Qué pasa cuando la fase va de cero? Ahora que estoy llamando fase. Pues eso solo funciona si B es igual a 0. O sea, si B, ¿dónde está B? Si esta B es igual a 0, entonces recuperamos que la fase va a 0. Perdón, para la fase igual a 0, U es igual a 0 y para la fase igual a pi menos, D vale pi menos. Ahí está. Y finalmente aquí se las escribo. La fase depende de estos numeritos, Y ahí está la representación de Stokes con el ángulo G y la fase sobre la esfera de Poincaré. Ese es el primer caso. El segundo caso, que era este, nuevamente hacemos la división A entre D, B entre D y C entre D, y aquí está. Hacemos el cambio de variable, U entre B, la tangente de omega mayúscula, tangente de psi, que seno de 2 epsilon es igual a seno de 2 omega. Este que está aquí se parece a este y este a este. Nuevamente con su respectivo cambio de valor. A sería P3, B P2 y C P1 y D P0. Ahora tangente de omega sería igual a la tangente de epsilon de la elipticidad de la elipse de polarización. La tangente de sigma sería igual a la tangente del ángulo accidental, la parte que está rota también es de polarización, y pues estos estarían asociados a la esfera de Poincaré. Si se dan cuenta, los números pitagóricos están incluyendo a las dos partes de la polarización, la parte de Stokes y la parte de Poincaré. Es una parte de los números geométricos. Recordemos nuevamente que estos estarían asociados a intensidades, y las intensidades las tendríamos que ver como asociados a números de fotones. Eso es lo que estamos haciendo. Está de moda esto de la cuantización del campo. Bueno, nosotros lo estamos cuantizando en la parte clásica, creo que sea partimos de la parte clásica, pero debería de tener su contraparte. Bueno, así que dejamos el camino abierto para nuestros cuates cuánticos, que con estos bases hagan sus estados cuánticos y que lo comparen con el de nosotros. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues lo que sigue ahora es, si yo ya hago mediciones, me voy al laboratorio y ya hago mediciones para P1, P2, P3. Recuerden que yo sé de hacer, ¿verdad? P1, ¿qué dijimos que era? Era la componente NX, intensidad polarizador, analizador NX, menos la intensidad polarizador, analizador Y. Este es, ya lo tengo. Este es a 45 grados menos 45 grados y esta es polarización circular derecha, izquierda menos polarización circular derecha. Entonces tenemos esto. Si yo conozco esto, que es lo mismo que conocer cada una de estas cosas en su respectiva correspondencia, yo puedo ahora tratar de despejar de estas cuatro ecuaciones, cuatro variables, el número de fotones para cada una de estas. Es lo que sí, pues ahorita andamos en eso. Acá Iván y yo cumplimos esta cosa y pues gracias por su atención y paciencia. Muy rápido. ¿Hay preguntas? Bueno, nos hace que las polarizaciones de Stokes y de Poincaré están resultadas con las formas de una matemática de los números teóricos en las dos representaciones que existen. Y eso suele estar relacionado con la cuantización de las intensidades en los fotones. ¿Hay manera de medir experimentalmente, digamos, así? Pues eso es lo que todo decir, eso es lo que sigue exactamente. Que mediciones, ahora sí, la parte importante sería unos pocos fotones, que es ahí donde está el reglamento. Porque muchos. Cuando hablamos de una aceleradora, estamos hablando de 10 a la 15 fotones de CO2, 10 a la 16 fotones, que son muchísimos, ¿no? Y la parte interesante sería unos cuantos fotones, que sería la parte de CO2. Y eso sí, y quisiéramos evitar exactamente manejar poquitos fotones. Exactamente, manejar poquitos fotones, porque recuerden que estos números, al hacerlos más o menos grandes, con 5 o 10 me da cada vez números más intensos, pero hay números gigantes, que me va a llevar a esos números de 1 porque sale a 15, porque sale a 16. Sí, la idea es exactamente, digo, pero Poincaré, hasta donde entiendo, quiso crear un nuevo mundo para todos, si no estamos de polarización de la luz. Entonces crearon un inventario y dijo, ahí van a caber todos los estados de polarización de la luz en cada punto sobre la esfera, y entonces cada punto sobre la esfera estaba relacionado con las intensidades del campo eléctrico y la fase el componentes X y Y, y siempre se ha analizado la polarización de la luz básicamente en dos dimensiones, pero por eso más que la componente X y Y. Pero aquí podría haberse la posibilidad de tener componentes de intensidad X, Y y z, para restar eso con Pitágoras de intensidad, porque relacionaste cada componente de intensidad con un número pitagórico. Sí, generalmente no había esa necesidad por todos los materiales eran lineales, ¿no? Sí. Pero pues están los que pueden ser anisotrópicos, que la luz, los campos eléctricos ya los tienes que analizar en tres dimensiones, ¿no? Con poca gente se mete a trabajar en esos casos. La luz, podríamos llegar a algo así. Pues podría ser, andamos en estos, acuérdense que esto es algo nuevo que sacamos, no es. Bueno, tú, digamos, nosotros hacemos otras cosas, pero no sé si esto es tu curioso, se me pasó nombrar, pero Max, él es el que ya me conoce las líneas, pues hay los materiales de casita que hay en el laboratorio, que son muy refrigentes. Aquí Max es el que desarrolló la teoría geométrica para la ley de refracción, así como este, pero para materiales como casita. Lo publicó, ¿no? Es una tesis de doctorado. La ley de Snell, en casita, es como la ley de daño arquitectónico, la ley de refracción. Pero allí siempre les tenemos los campos de luz. Sí, seguramente. No sé si podría tener una aplicación, si se puede expandir. Pues puede haber eso, puede haber otras aplicaciones también, como ya recuerdan esto de los que hacen relatividad, ¿no? En lugar de poner espacio, tiempo. Entonces, Pitágoras en 4. O sea, ustedes pueden cada vez ir subiendo sus dimensiones. Finalmente, lo único que les vine a platicar es cómo arriesgarnos a hacer cambios de variable, hacer álgebra de la que conocemos como separación de variables en los métodos. Si resulta, pues ya la llevaron. Arriesgarnos un poquito más. Que estamos acostumbrados en los libros. Y si se tiene aplicaciones, pues ahí estamos platicando. Bueno, así efectivamente la esfera de Poincaré pone todos estos de colegio. Algo que se me pasó decir es que esto es para la polarización, la luz completamente polarizada. Luz parcialmente polarizada, que está como acá adentro de la esfera, que ya no satisface nada. Esa es la parte de Iván que nos está platicando. No conocemos de polarización, para todos de polarización me surgió la duda. Para luz no polarizada se puede representar como un área en la esfera de Poincaré, o sea, en vez de ser un solo punto, un conjunto de muchos puntos, como una mancha en la esfera. Son manchas de esfera. Y bueno, algo que ya me he platicado, lo último que se está haciendo aquí en la esfera de Poincaré está asociado a la coherencia, teoría de coherencia. Por ahí, uno de nuestros colegas que queremos contratar está haciendo esto de coherencia de luz con la esfera de Poincaré. En eso ustedes se lo nombran. La coherencia está relacionada con la base, ¿no? A lo mejor ahí es lo que nos falta. ¿Cómo relacionar una base con Pitágoras? A lo mejor la comparas con coherencia en los números pitagóricos. De manera natural. Estamos abiertos a todos. Y a las propuestas y colaboraciones.